Great, hola, yo soy Natalia y yo hago videos sobre mi vida acá en Australia, así que bienvenidos a mi vida en Australia. Y en este momento estoy en el Museo Nacional de Canberra, que si eres nuevo en este canal, yo vivo acá en Canberra, que es la capital de Australia, y trato de contarles un poquito de cómo es mi experiencia y ayudarles como con datos sobre la vida, la renta y bueno, cositas como varias que les pueden ser útiles. Definitivamente no pude grabar porque está haciendo mucho viento, como se pudieron dar cuenta. Y bueno, es que estamos saliendo de invierno porque aunque no lo crean, Australia tiene todas las seasons, todas las estaciones. Y sinceramente, yo ignorantemente creía que en Australia uno tiene la idea como así todo brisa, playa, mar, estilo Sydney. Y pues que no, acá no va a haber invierno, o si es invierno, pues no va a hacer nada frío, o sea, estilo Colombia. Y no, o sea, acá obviamente depende de la ciudad. No es lo mismo decir, para los que son de Colombia me van a entender, Bogotá, que es la capital, que pues es mucho más frío que si uno se va al Caribe, a la parte de Cartagena y todo eso. Pues acá es lo mismo. Canberra es la más fría, porque nosotros tenemos muy cerca unas montañas que se llaman Perisher y ahí esto se puede esquiar y hacer snowboarding y demás cosas. Pero el caso, acabo de cambiar de posición, así van viendo un poquito atrás de cómo es el museo. Les voy a hablar hoy sobre cinco cosas que debes tener en cuenta para antes de venir acá a Australia, especialmente si vienes con la idea de emigrar, de venir a vivir acá. Y la razón número uno o la cosa número uno es la visa. No es lo mismo para un colombiano, que es mi caso, el venir con una visa de estudiante o con una visa, no sé, de residente o demás cosas, a un chileno o un argentino que tienen otras beneficios o prioridades como el Working Holiday Visa. Si quieren tener más información sobre eso, por acá les dejo un link de un video que ya habla sobre el tema. La cosa número dos que debes tener en cuenta es la profesión, la parte como en la que vas a trabajar, la remuneración y demás cosas. Porque esto es algo que mucha gente no lo tiene en cuenta y es que muy probablemente no vas a tener un trabajo o no te vas a desempeñar en lo mismo que estudiaste, sea en el que sea el país que hayas estudiado o te hayas preparado. ¿Por qué? Y tiene, digamos, entre comillas, lógica. No es lo mismo un abogado en Colombia, en Perú, en México, en Chile, donde sea, a un abogado acá en Australia. Muy probablemente te toque hacer lo que se llama como una validación para que tenga como una especie de mismo nivel. Obviamente también depende de lo que te quieras desempeñar y tu carrera. Van a haber ciertos requisitos y ciertas cosas que pues te va a tocar mirar cómo te vas ajustando. Y la otra cosa es que mientras llegas y te organizas, muy probablemente pues para tener ingresos y que no sea todo gasto, 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 te toque conseguir un trabajo. Y lo más probable es que sea un trabajo como nosotros llamamos de supervivencia, que acá no está mal visto, como en la mayoría de países latinoamericanos, que ser mesero o cleaner o lo que sea es como, uy, terrible. No, acá no es así. Pero mucha gente viene con esa percepción, esa idea y son como, no, yo no voy a conseguir un trabajo así, no, yo no me voy a trabajar en algo así. Y pues les toca si quieren tener como algo de ingresos. Voy a dejar en cuenta que esos trabajos acá no son mal vistos por muchas razones. Una, porque acá no se tiene esa percepción como de clases sociales. Segundo, acá esos trabajos son muy bien pagos. Obviamente pues depende del trabajo que consigues, pero en mi caso, si no sabes, por acá les dejo un videito, otro link de mi trabajo. Bueno, uno de mis trabajos es como mesera. Yo trabajo en un café súper bonito y yo les comenté que si trabajan los fines de semana, pues les pagan mucho mejor. Entonces, no sé, esto va a sonar feo y no quiero que me malinterpreten, pero en lo que uno se gana acá en una hora de waitress, muy probablemente es lo que se gane alguien profesional en un día en Colombia. Entonces,
si es por tema de dinero, pues hombre, no hay que juzgar a las personas por el título o por la profesión o por la cantidad de dinero, sino más como persona. Y eso es algo que a mí me gusta mucho acá en Australia, que la gente acá te valora y te aprecia es por la persona y no por el título que tú tienes. Y la cosa número 3 es el costo de vida. Tienen que pensar muy bien en qué ciudad quieren venirse a vivir, porque no es lo mismo Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, Perth. Bueno, les estoy nombrando como las ciudades principales, pero no son los mismos los costos dependiendo de la ciudad. Y es lógico, no es lo mismo Bogotá, que es la capital de Colombia, que es mucho más costosa, que si se van a, no sé, Armenia, a Ibagué. Por lógica, pues Bogotá va a ser mucho más costosa. Es lo mismo acá. Entonces, eso lo tienen que tener como muy en cuenta a la hora de venirse acá. Y la cosa número 4 es homesick. Esto es algo que me he dado cuenta que la gente como que a veces lo tiene en cuenta, pero como muy por encimita. Y es algo importante. Yo fui como, digamos, culpable de eso. Porque yo como que sí, lo pensé, uy, voy a estar lejos de mi familia, mis amigos. Pero como que uno no se preocupa mucho porque uno dice, pues allá voy a conseguir amigos, allá voy a empezar mi nueva vida, gente. Pero ya uno viviendo acá y a medida que pasa el tiempo y demás, como que le duele. Uno ya empieza a extrañar esas cositas. La cultura y la gente acá es un amor, yo les he contado, pero no es lo mismo. Así como cariño, hace como calor latino, por decirlo así. No es lo mismo y eso es algo que pesa. He hablado con gente de México, de Perú, de Brasil, bueno, de muchas partes. Y eso que ellos vienen con familia, con que el esposo, los hijos, la esposa y los hijos. Y aún así hay gente que dice como, no, lo pienso más de dos veces, estoy que me devuelvo, no aguanto. Y uno creería como, pero bueno, acá lo tienes todo, pero... Aunque no lo crean, es algo importante que hace falta. Digamos, para las fechas importantes, para Navidad, para Año Nuevo, acá no es lo mismo, acá no se celebra jamás igual. Y para esas fechas importantes, la mayoría de gente busca viajar e ir a sus países de origen. De lo contrario, hay muchos que incluso se deprimen. Número 5, la última cosa es el inglés. Esto es algo que a mí me lo han preguntado muchísimo en Facebook, en YouTube, bueno, en todas partes. Y es como, ¿necesito el inglés? Mi respuesta, y esto es algo personal, es que sí lo necesitas. El inglés es súper importante por algo sencillo y que es muy obvio, y es que estamos en Australia. Es un país donde se habla inglés. Entonces, ¿qué si se puede venir acá sin inglés? Sí, yo conocí en el college personas que se vinieron con cero inglés, o sea, con lo básico, como con los saludos. Pero es de lógica que va a ser un proceso mucho más complicado. Porque, no sé, ir a comprar en el supermercado sus cosas básicas, pues es un problema porque no saben cómo hablar, no saben cómo decir lo que necesitan. No sé, tienen que ir al banco, o sea, cosas de verdad básicas. No saben cómo expresarse, pues porque no tienen el idioma. Y eso hace que se les complique como su proceso de adaptación. Aún así, teniendo el inglés, a veces es un proceso lento, mientras uno se acomoda, mientras uno se adapta y demás. Pues sin tener el inglés, yo lo pensaría más de dos veces antes de venirme. Si alguien que está viendo en el video en este momento no tiene inglés, mi recomendación es estudie primero el inglés, prepárese, no digo que en un nivel experto, pero sí, así sea un nivel como básico, intermedio, y acá se va a ir mejorando. Obviamente, pues depende de la persona. Hay gente que yo conozco que lleva acá años y no tiene nada de inglés,
Eso es otra cosa, si quieren que les haga un video contando si realmente uno aprende acá inglés o no, déjenme en los comentarios y hago otro video explicando cómo todo ese proceso del inglés acá en Australia. Bueno, espero les haya gustado este video y sobre todo, como siempre, les haya sido útil. Por favor, compártanlo con las personas que creen que le pueda servir. Den like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba video. ¡See ya!